Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí tenemos a la patrulla de la MX 817-N2. Pues pararon aquí al motociclista. Sabemos que no todos los motociclistas se conducen como debe de ser, pero le están revisando la mochila y eso no indica que tienen que hacer los oficiales eso. Tenemos una vez de corporación, de aquí estamos con el compa. Bien. Parte de su trabajo, pero no lo debe de hacer. Porque aquí te están quitando los calzones sin quitarte los pantalones. ¿Eh? Estamos en la delegación Venustiano Carranza. ¿Eh? Y aunque trajera marihuana, 5 gramos en la ley de salud, no está penalizado. Invitamos a toda la gente que conozca sus obligaciones y sus derechos. Estamos permitiendo que hagan su trabajo porque tampoco vamos a defender lo indefendible. Y tampoco debemos de destruir cuando están haciendo un trabajo legal y todo eso. No lo debemos destruir, a lo contrario. ¿Eh? Pero hasta donde les faculta, nada más. Oficial, eso no lo puede hacer, oficial. Ya le indicamos al oficial que no debe de hacer eso. No necesitamos ni pedirle sus nombres, solo con el número de patrulla, con eso nos damos indicaciones de todo esto. Saludos a toda esa gente que está conectando, compartan y difundan. No deben de permitir aciertos porque tenemos leyes. Y aunque los señores vinieran cargados de drogas, en 3 horas salen porque no tienen un mandamiento, algo que los esté acusando. Desgraciadamente, nuestras leyes están en controversia. Tenemos gente que nos está apoyando, aquí estamos. Voy a voltear la cámara. Gente que nos apoya, gente que ya nos conoce. Y gente que no está de acuerdo con lo que están haciendo los oficiales. Tiene todo. Hasta ahí. No estoy grabando, hermano. Estoy grabando a los oficiales porque ellos están en escrutinio público. Sí, pero no están haciendo nada, nomás es una revisión y ya es un choque. No, mi hermano, si tú eres agachón, está bien. Tú, si tú les das el derecho a ellos, está perfecto. Pero ahorita lo que acabo de mencionar, están haciendo bien en verificar nada más el número y adelante. De ahí en fuera no tiene. Y se para a evidenciar y a hacer pues más que nada, ser testigo de lo que conduce. Solo les invitamos a los oficiales que no se metan hasta la cocina, hasta donde más les faculte, nada más. Y ahí fuera, oficiales, felicidades. Felicidades. Solamente tienen que ver el número y adelante, mis. No. Y no intervine. ¿Están de acuerdo? Okay. Ahí tenemos aquí al conductor de la moto, pues que se muestra agachón y quiso agacharnos, ¿no? Hermano, yo nomás te invito a que le des para adelante, para que cambiemos un México. ¿Y sabes qué? Te digo algo, lo que tú me indiques y lo que yo estoy haciendo es positivo, y lo que tú me estás indicando es negativo. Solamente quiero que cambiemos a México. ¿Y sabes qué? Que al rato le va a tocar a tu hermana, a tu mamá, a tu papi, a tu hijo, a tu sobrino. ¿Y sabes qué? ¿Qué van a hacer cuando ahorita tú me indicas que está, no está todo bien porque te registraron tu mochila y eso no les permite? Si tú trajeras una grapa, tú puedes traer hasta 40 gramos de grapa, el cristal y todo eso. Y no porque esté de acuerdo con eso, que quede muy claro. No, porque la ley de salud lo ha permitido y ha hecho realmente la constancia qué puedes cargar, qué puedes traer y qué puedes usar. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Pedro. Pero dale para adelante, hermano, porque mira, otra, mi hermano, aquí lo traigo y luego que tú le das patas.
cuidado. No permitas, conoce tus derechos, cómprate la Constitución para que veas a dónde están tus derechos, hasta dónde llegan tus derechos y hasta dónde terminan. Y terminan cuando esos oficiales salen de sus facultades. Pues ya tenemos más de 100 seguidores y hoy estamos con mi hermano. ¿Cómo estás? Axel, mi hermano. Ahí estamos, mi hermano. Muchas Quiero gracias. Que siempre apoyes a mis hermanos cuando estén evidenciando. Claro. Es algo muy padre, es algo muy bonito y es algo que estamos sintiendo los activistas que nuestro México está cambiando. Mi hermano. Claro. Ahí estamos. Pues pasamos aquí de este lado. Andamos haciendo nuestro rondín y estamos aquí evidenciando el actuar de los oficiales y pues no se dirigieron como debe de ser. Se salieron fuera de las facultades, le quitaron a esta persona, ¿verdad mi hermano? Le quitaron los calzones y quitaron los pantalones porque le estaban revisando su mochila. Lo cual no hasta pueden ella... Exactamente. Saludos para tu familia. Muchos saludos y... para la familia Silva. ¿De dónde, mi hermano? De aquí del Peñón de los Baños. Peñón. Mira, yo tengo un chingo de aquí, de la conga, de Arcoíris. No, de todos los hermanos de aquí. Yo fui empresario de hacer bailes y todo eso, y yo a todo mundo llevé a mis fiestas. Y hoy, tú me dices que eres de aquí, hermano. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Queremos gente como él, que no le dé, que nos apoye cuando estamos evidenciando. Porque la realidad es otro rollo cuando evidencias, cuando ves, y cuando las personas no traen cubrebocas o pasamontañas como los es policías. Pero pues sí se queman, digo, no los puedo acusar de nada, pero sí se queman en salirse de sus facultades. ¿Sí? ¿O no, mi hermano? Con tal de ganarse algo mal habido, pues sí, ese tipo de cosas. Pero ¿qué te parecería si yo como policía dijera, mi hermano, ya te auxilié, ya vi qué onda, y me regalas una propina, ¿eso es malo? Yo creo que no. No, exactamente, eso es malo, porque también debemos recibir, si un viene, recibe lo que le dan. Porque alguien que estaba ofrendando sus servicios, aparte de sus obligaciones, ¿por qué no? ¡Claro que sí! Es bueno, pero siempre que sea bendecido. Que no sea que lo que te ponga en la mano lo arrebates. Eso sí, como que yo no veo de acuerdo. Pues mi hermano, pues yo conozco a todos aquí los del Peñón y la verdad, mis respetos, ¿no? Mis respetos. Ahí conozco a todos los sonideros, ¿no? Pues no es por nada. A todos los llevé a mis eventos. Y la verdad, mis respetos. Verdad, ahí estamos, mi hermano. Cuídate mucho. Muchas gracias. Ahí estamos, mi hermano. Y gracias por ese apoyo. Claro. Gracias. Pues aquí tenemos al jefe. No es por nada, pero hoy lo voy a pasar en vivo. No es por nada. Es un gran activista, pero una gran activista. ¿Qué hiciste ahí? Él siempre nos brinda todo. Todos, ya sea en refrescos, ya sea, digo, en el hielo, en el frío. Aclaro. Pero acá pues pararon a un motociclista que le revisaron y le quitaron los calzones sin quitarle los pantalones. Le estaban revisando hasta la mochila. Creo que hasta ahí ya no va. Ellos, los oficiales, y no voy a hablar de más, los oficiales nada más tienen derecho de revisar si la moto es robada y hasta ahí. Y hasta ahí pues ya, aquí está el video, si yo soy mentiroso, aquí está el video a donde le revisaron. Hasta donde no pudieron. La verdad, les digo una cosa, no permitan eso. ¿Por qué? Porque si el ciudadano aquí le hubiera dado para arriba y no hubiera permitido eso, nos vamos más adelante. Porque ellos no tienen facultades para hacer eso. Eso ya es delito. Meterte hasta la cocina es delito. Lo dice claro el artículo 16. Nadie te puede revisar tus pertenencias, papeles, posesión o familia sin un mandamiento. Y a hoy lo hicieron esas posibilidades. Pero bueno, si el ciudadano le da para arriba, no podemos hacer nada. Porque todo viene a consagración del ciudadano. Y aquí tenemos a mi gran amigo, a mi hermano, de muchos años que lo conozco. Y la verdad, ahí, aquí estamos. Hoy estamos en vivo. Nunca esperé hacer un en vivo aquí en la hielería. ¿Cómo se llama? Hielo Club. Hielo Club. Y aquí estamos. Hielo Club. Hielo Club. Ah, eso. Aquí estamos y aquí estamos con mi hermano y con, la verdad es un gran activista, él nos brinda el hielo, la verdad sin costo alguno y es una persona con muchísimo respeto y estamos a la orden de él.
más que nada. Voy a cortar el video, que tengan bonita tarde, cuídense mucho mis hermanos, nos encontramos aquí en la manzana del aeropuerto, que tengan un bonito día. Hoy aquí estamos, bendiciones para toda esa gente que nos sigue, bendiciones para su familia de mi amigo. Gracias. Para su familia de mi amigo, un gran activista, no anda con nosotros en los apoyos de reuniones, de marcas, pero nos brinda la economía para andar. Felicidades, hermano. Estamos ahí contigo. Cortamos el video y cuídense. Y siempre vamos a darle gracias a la persona que nos da para seguir en la lucha. Excelente tarde. Lupe Hernández, saludos. Lacito, saludos. Saludos, bonita tarde, cuídense mucho. Saludo el negro de ahí de las 7 de San Juan Patitlán. Y a Melanie, que es su nieta. Saludos a Luis de la Moronga. Saludos, mis hermanos. Saludo a a Leobardo de allá de Texas. Leobardo López, si me equivoco el nombre, perdón. Saludo, que nos está apoyando económicamente, que nos ha dado ahorita para darle a la gente que está necesitando. Saludos, mi hermano. Bueno, lo dejamos en Nápoles, ahí, para que no haya equivocación. Saludos desde Estados Unidos a toda la gente que nos sigue, a Perú, a Venezuela, a Guatemala, a Haití, a Uruguay, a Estados Unidos, a Canadá. Saludos a toda esa gente bonita que nos saluda, que nos ve y comparte los videos. Bonita tarde, Lupe Hernández, saludos.